Usted nunca contestó mi pregunta. ¿Es usted calvo? Tengo una idea perfecta de cómo es usted. A mí, a mi entera satisfacción, hasta que llego a la punta de la cabeza. Ahí me quedo en suspenso. No puedo decidir si le agrego pelo blanco, negro o gris. O tal vez no le pongo pelo en absoluto. Ahí tiene usted su retrato. Ella le dibujó a un personaje calvo y con unas petas enormes de araña. Ahí tiene usted su retrato. Le gustaría saber de qué color son los ojos. Son grises y las cejas sobresalen como un alero. En cuanto a la boca, la nené como una línea recta con tendencia a descender en las comisuras. Y ve que bien enterada estoy. Por lo que a la boca se refiere, he decidido que usted es un viejo energético. Un viejo enérgico de muy mal genio. Ahí está la campana de la capilla. 9 y 45 de la noche. Me he impuesto una regla inviolable: no estudiar de noche, nunca jamás. Por más pruebas escritas que tengamos a la mañana siguiente, en cambio, leo libros comunes. No de estudio, tengo que hacerlo sabe papaito ya que debo compensar 18 años pasados en blanco usted no me puede concebir qué abismo de ignorancia es mi mente yo misma solo ahora me doy cuenta de la profundidad de ese abismo los libros que la mayoría de las chicas dueñas de una familia bien surtida en casa llena de amigos y una buena biblioteca conocen por absorción yo ni siquiera os he oído nombrar por ejemplo no sabía que enrique octavo se había casado más de una vez ni que Shelley fuera una poeta ignoraba que los nombres antes fueron monos y ignoraba que los antes los hombres antes fueron monos y que el jardín del edén no es más que un hermoso mito nadie me dijo jamás que R.L.S. quería decir Robert Louis Stevenson ni que George Eliot era una mujer. Jamás vi una reproducción de la Gioconda. Y aunque parezca mentira, nunca había oído hablar de Sherlock Holmes. Todas estas cosas constituyen conocimientos básicos en la educación de un niño de habla inglesa. Y yo las ignoraba. Ya las sé. Esas y muchas otras. Pero con esto que le cuento, quiero hacerle ver. Cuánto tiempo perdido debo recobrar. Pero es algo que me encanta y estoy deseando que llegue noche para piel apilar a mi espalda todos los almohadones del diván. Y luego de encender la lámpara de bronce, ponerme a leer. Y leer sin parar. No le dije a nadie, eso sí, que me daría etiqueta de rara. Pero me fui en secreto. Y me compré un ejemplar de Mujercitas por solo un dólar que saqué de mi mensualidad del mes pasado. Y la próxima vez que alguien mencione en mi presencia las limas en almíbar, por lo menos sabré de qué habla. Campana de las 10. Esta carta está muy interrumpida. Sábado. Señor. Tengo el honor de informarle acerca de mis nuevas exploraciones en el campo de la geometría. El viernes pasado abandonamos nuestros anteriores trabajos sobre los Paralelepídidos. paralelepípedos y seguimos con los prismas truncados. El camino nos resultó muy difícil y empinado. Las vacaciones de Navidad empiezan la semana próxima y ya nos han subido los baúles. Los corredores están tan abarrotados que apenas se puede circular. En cuanto al estudio, quedó abandonado con toda la excitación. Lo voy a pasar espléndido durante las vacaciones. Otra novata como yo, que vive en Texas, se queda también en el colegio y hemos proyectado dar largos paseos. Y si hay hielo en el lago, aprender a patinar. Además, queda toda la biblioteca para leer y tres semanas desocupadas para hacerlo. Adiós, papito. Espero que se sienta tan feliz como yo. Siempre suya, Judy. Postdata, no se le olvide contestar mi pregunta. Si no quiere molestarse en escribir, dígale a su secretaria que me telegrafía así. Señor Smith es completamente calvo. El señor Smith no es calvo. El señor Smith tiene el pelo blanco. Si usted sí si puede contestar los 25 centavos del telegrama de mi próxima mensualidad, adiós. Hasta enero y muy feliz Navidad. Hacia el final de las vacaciones de Navidad, fecha exacta desconocida. Querido papito, piernas largas. ¿Está nevando allí donde está usted? Todo hasta donde puedo divisar desde mi torre se haya envuelto en un manto blanco y con los copos siguen cayendo grandes como granos de maíz soplando. Es la hora de la tarde y el sol se pone de un amarillo frío tras unas colinas de color violeta más frías todavía y yo trepada en mi asiento junto a la ventana aprovecho la última luz del día para escribirle. Qué sorpresa me dieron sus cinco monedas de oro. No estoy habituada a recibir regalos de Navidad y usted me ha regalado tantas cosas, todo lo que tengo en realidad. No creo merecer ninguna extra, pero igual me gustan. ¿Quiere saber qué me compré con el dinero? Un reloj de plata para llegar a tiempo a clases. Los poemas de Matui Arnold. Una bolsa de agua caliente. Una manta. Hace frío en mi torre. 500 hojas de papel amarillo para manuscritos. Muy pronto empezaré a ser escritora. Un diccionario de sinónimos para aumentar el vocabulario de la escritora. No me gusta mucho confesar esta última adquisición, pero lo haré. Un par de medias de seda. Ahora, papito. Papaito no podría decir que no le cuento todo. Por si le interesa, fue un motivo muy ruin el que me impulsó a comprar las medias de seda. Yuta Pledenton viene a mi cuarto a estudiar geometría y cruza las piernas todas las noches en el diván, luciendo sus medias de seda. Pero ya va a ver, en cuanto regrese de las vacaciones, seré yo la que se siente en su diván con mis medias de seda. Ya ve usted, papaito, la criatura miserable que soy. Pero por lo menos soy sincera y ya sabía usted, por mi expediente del asilo, que no era perfecta, ¿verdad? Recapitulando, así empieza la profesora de inglés a una de cada dos frases. Le estoy muy agradecida por mis siete regalos. Me gusta hacerme la ilusión de que vinieron en un cajón enviado por mi familia desde California. El reloj es el regalo de papá. La manta de mamá. La bolsa de agua de mi abuela, que siempre se preocupa de que no me enfríe con este clima. Y el papel amarillo de mi hermanito Harry. Mi hermana Isabel me mandó las medias. Y mi tía Susana, los poemas de Matthew Arnold. Tío Harry, a mi hermano le pusieron Harry por él. Me envió el diccionario. Él quería mandarme bombones, pero yo insistí en los sinónimos. Espero que no tenga usted inconveniente en hacer el complicado papel de una familia completa. Y ahora, ¿quiere saber cómo paso mis vacaciones o solo se interesa a usted en mi educación como tal? Espero que valore el delicado matiz de como tal. Es la última adquisición de mi vocabulario. La chica de Texas se llama Leonora Fenton. Casi tan ridículo como Jerusha, ¿no? Ella me gusta mucho, pero no tanto como Sally McBride. Creo que nadie nunca me va a gustar tanto como Sally. En excepción de usted, usted deberá gustarme siempre por encima de todos los demás, puesto que representa a toda mi familia en una sola persona. Leonora, yo y dos so... Bomores. Son las alumnas que pasaron a segundo año. Hemos atravesado a pie toda la región durante los días buenos, y exploramos la vecindad vestidas con polleras cortas y chaquetas, y gorros de punto. Siempre llevábamos bastones para abrirnos camino, y un día anduvimos ocho kilómetros hasta la ciudad, y paramos en un restaurante donde las chicas del colegio suelen ir a comer. Langosta a la parrilla. Treinta y cinco centavos y de postre. Panqueques con almíbar, 15 centavos, alimenticio y barato. Fue tan divertido sobre todo para mí puesto que era tan distinto del asilo, cada vez que salgo de la universidad me siento como un prisionero en fuga, sin darme cuenta que casi se me escapa la verdad de la experiencia que estaba viviendo, pero me detuve a tiempo. Me resulta muy difícil no contar todo lo que pienso. Soy por naturaleza muy poco reservada y me gusta hacer confidencias. Si no lo tuviera usted para contarle mis cosas, creo que estallaría. El viernes por la noche la directora Ferguson ofreció una fiesta culinaria. Hicimos caramelo de miel para todas las chicas de los otros pabellones. Éramos 22 entre todas. Las freshmen, las sopomores, las juniors, tercer año, y las seniors, todas unidas en amistoso acuerdo. La cocina es los comunal, con enormes cacerolas de cobre colgadas de las paredes en hileras. En Ferguson viven cuatrocientas chicas. El chef de gorro y delantal blancos sacó otros veintidós gorros y delantales. No se me ocurre dónde pudo haber guardado tantos y todos a todas nos disfrazamos de cocineras. Nos divertimos mucho, aunque he comido caramelos mejores de los que hicimos cuando terminamos y todo estuvo bien pegajoso. Desde nuestras personitas hasta los picaportes. Organizamos una procesión. Y siempre de gorro y delantal. Y llevando cada una un gran tenedor, cuchara o sartén. Marchamos por los corredores desiertos hasta la sala de profesores donde una... Media docena de instructores pasaban una tranquila velada. Les dimos una serenata con canciones del colegio y les ofrecimos golosinas. Ellos aceptaron cortésmente, aunque no muy convencidos, y allí los dejamos chupando miel, sin darles tiempo a decir una palabra. ¿Cómo ve papaito? Mi educación progresa. Dibujó. Unos muñequitos preparando todos los caramelos. ¿No cree usted que debería ser pintora más bien que escritora? Las vacaciones terminan de aquí a dos días y me alegré mucho de ver nuevamente a las chicas. Mi torre está un poco solitaria. Cuando nueve personas ocupan una casa construida para cuatrocientas, las nueve se encuentran por fuera algo perdidas. Cinco páginas. Y yo quería escribirle solo una pequeña nota de agradecimiento. Parece que cuando empiezo mi pluma no se detiene fácilmente. Adiós, papáito. Y mil gracias por pensar en mí. Sería totalmente feliz si no fuera por una nubecita amenazadora en el horizonte. Los exámenes son en febrero. Suya, afectuosamente Judy. Querido papaíto, piernas largas. La víspera de los exámenes. ¡Qué manera de estudiar en este colegio! Nos hemos olvidado por completo que tuvimos vacaciones. 57 son los verbos irregulares que me he metido en la cabeza en los últimos cuatro días. Solo espero que allí se queden hasta después de los exámenes. Algunas chicas venden sus libros cuando han terminado con ellos. Pero yo pienso conservar los míos. Así cuando me reciba... Tendré toda mi educación en un estante en la biblioteca y cuando necesite recordar cualquier detalle podré buscarlo sin la menor vacilación. Resultará mucho más simple y preciso tratar de guardar todo en la memoria. Esta tarde Julia Pendleton vino a hacerme una visita de cortesía y se quedó una hora enterita. Empezó con el tema de la familia y no pude sacarla de allí. Quería saber el nombre de soltera de mi madre. ¿Ha oído usted alguna vez algo más impertinente para preguntar a una exposita? No tuve valor para decirle que no lo sabía. De modo que eché mano a mi primer nombre que se me ocurrió y dije Montgomery. Entonces quiso saber si era de los Montgomerys de Massachusetts o de los de Virginia. La madre de ella era una Rutherford. La familia procedía del arca de Noé y por casamiento se relacionó con Enrique VII. Por el lado paterno, se remontan más allá de Adán y en las ramas más viejas de la familia figura una raza superior de monos de pelo sedoso y larguísimas colas. Pensaba escribirle una carta simpática y entretenida esta noche. Pero tengo demasiado sueño y terror. Es triste el destino de la novata. Suya a punto de ser examinada. Judy Abbott. Domingo. Queridísimo papaito piernas largas. Tengo una noticia horripilante que darle, pero no voy a empezar por ahí, sino que primero trataré de ponerlo de buen humor. Jerusha Abbott ya empezó a ser escritora. En la revista mensual correspondiente a febrero aparecerá en la primera página un poema titulado Desde mi Torre. Figurar en la primera plana constituye un gran honor para una alumna de primer año. Ayer a la tarde, a la salida de la capilla, me paró la profesora de inglés y me dijo que el poema en cuestión era una obra encantadora. Si se exceptuaba el sexto, Verso que tiene demasiadas sílabas. Le enviaré a usted un ejemplar de la revista por si le interesa leerlo. A ver si se me ocurre alguna otra cosa agradable para contarle. Ah sí, estoy aprendiendo a patinar y ya me deslizo aceptablemente sola. También aprendí a deslizarme por una soga desde el techo del gimnasio y a saltar con garrocha una valla de un metro de alto. Espero muy en breve saltar una de un metro veinte. Esta mañana escuchamos un sermón muy inspirado de un obispo procediente de Alabama. La idea principal era el texto bíblico: no juzgue si no desea ser juzgado. Y trataba, por supuesto, de la necesidad de disimular los errores de los demás y no desanimar a nadie con juicios demasiado severos. Ojalá hubiera podido usted oír ese sermón. Tenemos las más deliciosas y soleadas tardes de invierno que puede imaginarse con agujas de hielo colgando de los abetos y todo el mundo visible agobiado por el peso de la nieve, con excepción de mi persona, agobiada por el peso del dolor. Y ahora la noticia, Valor Judy, no hay más remedio que darla. Me aplazaron en matemáticas y en latín. Me estoy preparando con la profesora y me tomarán otro examen el mes que viene. Sentiría mucho haberlo defraudado, pero a no ser por eso este contratiempo, no me importaría un ápice. Ya que he aprendido muchas otras cosas que no figuran en el programa. Leí 17 novelas y kilos de poesías. Se trata de las novelas realmente necesarias como Orgullo y Prejuicio y Richard Febrel y Alicia en el País de las Maravillas, sin contar con los ensayos de Emerson. Y la vida de Scott de Luckhart el primer tomo del imperio romano de Gibson de Gibbon a mitad de la vida de Benvenuto Cellini, qué tipo tan divertido solía dar un paseíto por las mañanas y matar a alguien antes del desayuno, como ve papaíto aprendí mucho que si me hubiera imitado al latín. Yo me hubiera limitado al latín, ¿me perdonaría a usted esta vez y le prometo no volver a fallarle nunca más? Suya, arrepentidísima Judy. Querido papayito, piernas largas. Esa es una carta extra. A mitad de mes, solo porque esta noche me siento muy sola. Hay mucha tormenta y la nieve golpea contra las paredes de mi torre. En la universidad todas las luces están apagadas, pero yo... Tomé café negro y no puedo conciliar el sueño. Es que hoy di una comida para Sally McBride, Julia y Leonora Fenton. Comimos sardinas, bollitos tostados, ensalada, caramelo de chocolate y café. Julia dijo que se había divertido, pero Sally se quedó conmigo y me ayudó a lavar los platos. Sería muy útil y conveniente que esta noche dedicara algún tiempo al latín, pero no cabe ninguna duda de que soy una mala estudiante de latín. Acabamos de terminar de Senectute, de Tito Livio, y estamos ahora bocadas a de Amisita. Mucho me temo que yo no me sentiré nunca mucha Amisita. Por eso, señores romanos. Le molesta mucho presenciar por un tiempo el papel de mi abuela. Sally tiene una y Julia y Leonora dos cada una. Y esta noche se entretuvieron comparándolas. Yo muda. En ese momento hay una cosa, alguna que yo prefiera poseer a una abuelita. Me parece un pariente tan respetable, de modo que si no tiene usted inconveniente, ayer en la ciudad le compré a mi abuelita una preciosa... Cofía de encaje de Cluny. Adornada de cintas lila para regalarle cuando cumpla 83 años 12 campanadas. Es la campana de la capilla, dando las 12 de la noche. Creo que después de todo, tengo sueño. Buenas noches, abuelita. Te quiero mucho. Judy. 26 de marzo. Sir p.l smith por favor usted nunca contesta mis preguntas nunca muestra el más mínimo interés por nada de lo que le hago es muy probable que sea usted el más horrendo de todos aquellos horrendos síndicos del asilo y que la única razón que haya tenido para educarme no sea la de interesarse por mí sino exclusivamente cumplir con su sentido del deber sigo sin saber nada de usted sin duda alguna arroja todas mis cartas al canasto sin leerlas razón por la cual de ahora en adelante me limitaré a escribir sobre mis estudios mis exámenes complementarios de matemáticas y el latín tuvieron lugar la semana pasada aprobé las dos materias y ahora figuro incondicionalmente como una alumna regular querido papaito piernas largas soy una perfecta bestia por favor, olvídese de esta horrible carta que le mandé la semana pasada. La noche que la escribí me sentía espantosamente sola y desdichada. Me dolía la garganta y todo el cuerpo. Es que estaba incubando una gripe con migdalitis y una cantidad de cosas más. Ahora estoy en la enfermería desde hace seis días y es la primera vez que me permiten sentarme en la cama y me dan papel y pluma. La jefa de enfermeras es sumamente mandona y severa. Pero todos estos días no he podido borrarme la idea de aquella carta y no podré mejorarme hasta que usted me perdone. Aquí va mi retrato con la cabeza vendada en forma de oreja de burro. ¿Verdad que esa imagen despierta su compasión? Tengo hinchadas las glándulas sublinguales y pensar que todo el año estudié anatomía sin enterarme de que existían las glándulas sublinguales lo cual prueba que la educación es algo bastante superficial. No puedo seguir escribiendo, todavía me tiembla todo el cuerpo cuando paso mucho tiempo rato sentada. Por favor, perdóneme el haber sido impertinente e ingrata. Me han educado muy mal. Suya, afectuosamente Judy, desde la enfermería. Querido papaito piernas largas. Ayer en la tarde, justo al anochecer, mientras estaba sentada en la cama mirando llover por la ventana y pensando en lo aburrida que es la vida de una enfermera. La vida de una enferma, exactamente. En una gran institución, apareció la enfermera con una gran caja blanca a mi nombre y llena de los más preciosos Pollos de rosa que he visto jamás, y lo que es más, venían acompañados de una tarjeta con unas palabras muy amables escritas con la letra, inclinada hacia la izquierda, rarísima, pero que indicaba mucho carácter. Gracias, papáito, mil gracias. Estas flores son el primer regalo verdadero que he recibido en mi vida. Si quieres saber cómo soy de tonta, me eché a llorar. De feliz que me sentía. Ahora estoy segura de que lee usted mis cartas. Trataré de hacerlas mucho más interesantes de modo que valga la pena conservarlas y hasta ponerles marco. Todas menos aquella horrible que le escribí la semana pasada, por favor. Saque esa del montón y quémela. Me horroriza pensar que pueda usted leerla. Gracias otra vez por alegrar a una pobre novatita que se sentía muy mal y muy desdichada y de mal humor. Probablemente tenga usted mucha familia y amigos, y por eso no puede imaginar lo que significa estar completamente sola. Adiós. Le prometo formalmente que nunca más me pondré... me pondré antipática. Puesto que ahora me consta que es usted una persona de veras, y no un fantasma. También le prometo no hacerle más preguntas. ¿Todavía odia a las chicas? Suya para siempre, Judy. Querido papáito, piernas largas. Espero que no haya sido usted aquel síndico que un día se sentó sobre un sapo. Me dijeron que el bicho había dado un tremendo topetazo. Por lo tanto, debió tratarse de un síndico más gordo que usted. ¿Se acuerda aquellos huecos con rejillas que había junto a las ventanas del lavadero del asilo en primavera? Para la estación de los sapos solíamos hacer toda una colección de esos bichos y los escondíamos en esos huequitos. No era difícil que algunos saltaran hacia el lavadero, causando gran revuelo los días de lavado. Siempre nos castigaban con el máximo rigor por esas diabluras, pero a pesar de todo seguíamos coleccionando sapos todos los años. Un día bueno, no quiero cansarlo con los detalles del caso, pero lo cierto es que uno de los esfuerzos más gordos, los esfuerzos más gordos, grandes y jugosos de nuestra colección, se colocó hasta el salón de los síndicos y se acomodó en uno de los sillones de cuero. Y esa tarde, en medio de la reunión de esos señores, señorones, en fin, me imagino que usted también estaría allí. Y que recuerda el resto del episodio. Mirando las cosas a la distancia y sin pasión, reconozco que el castigo que nos dieron fue merecido, y si mal no recuerdo, adecuado al tamaño de la falta. No sé por qué me encuentro hoy tan inclinada a las reminiscencias. Será tal vez que la llegada de la primavera y la reaparición de los sapos siempre me despiertan el viejo instinto adquisitivo. Lo único que me retiene ahora de comentar la colección es que. No tenemos aquí ninguna norma que lo prohíba. ¿Cuál cree usted que es mi libro preferido por el momento? Cambio de preferencia cada tres días más menos. Por ahora, escumbres borrascosas. Emily Bronte. Era muy joven cuando lo escribió y no había salido nunca de su casa natal. En su vida había conocido hombre alguno. Cómo pudo concebir a uno como Heathcliff? Yo no sería capaz y eso que no soy tan joven como ella y nunca he salido del asilo John Grier, es decir, que he tenido todas las oportunidades del mundo. A veces me salta el terrible pensamiento de no ser un genio. Me sentirá usted muy defraudado. Usted se sentirá muy defraudado, papaito, si no resulto una gran escritora. En primavera, cuando todo está tan hermoso, tan verde y lleno de brotes, me dan ganas de volver la espalda a los libros y escaparme a jugar con la naturaleza. Hay tantas aventuras fascinantes afuera en los campos. Es mucho más entretenido vivir en los libros que escribirlos. Oh, ese fue el chillido que pegué y que hizo acudir a Sally y a Julia. Por fin. Un infortunado minuto a la señor del otro lado del corredor, la causa fue un cien pies como este. Solo que el verdadero era peor. Justo cuando terminaba mi frase, ¡plum! cayó sobre mi pared, sobre mi papel de cartas. Al escaparme del monstruo, volteé dos tazas de la mesa de té, sale y lo cazó por fin con un cepillo de pelo, que nunca podré volver a usar. Y le mató. La parte de delantera, aunque los cincuenta pies posteriores se escaparon por debajo de la cómoda. Como es vieja y está cubierta de hiedra, nuestra torre tiene cien pies por todas partes. Me parecen horribles y preferiría encontrarme un tigre debajo de la cama. Viernes nueve y treinta de la noche. Hoy se me juntó todo desde la mañana. No oí la campana para levantarse, después se me rompió el cordón de los zapatos cuando me vestía apurada y me perdió el botón de la camisa debajo del escritorio. Llegué tarde para el desayuno y para la primera hora de clase. Me olvidé de llevar papel secante y mi lapicera fuente goteaba. En trigonometría el profesor y yo tuvimos unas palabras acerca de una pequeña cuestión de logaritmos. Me fijé después en el libro y veo que él tenía razón. Nos dieron Guiso de carnero y arroz con leche. Los odio a ambos porque tienen gusto de asilo. El correo no me trajo nada más que cuentas, aunque debo decir que nunca me trae otra cosa, pues mi familia no es de las que escriben. En clase de inglés nos dieron a comentar un poema indescifrable, y allí estuvimos tres cuartos de hora pensando soluciones para entregar al final los papeles en blanco. Esto de adquirir una educación es realmente un proceso agotador. No crea usted, sin embargo, que con eso termino este día. Así hago lo que falta es peor todavía. Como llovía no pudimos jugar a golf, sino que fuimos al gimnasio donde mi vecina me dio un golpe en el codo con una clava. Cuando volví a mi cuarto de primavera y que la pollera me ajustaba tanto, que no pude sentar. El viernes es día de limpieza y la mucama me había embarullado todos los papeles de postre que nos dieron. Esa noche, una cosa que se llama lápida y que tiene el nombre muy bien puesto, ya que se compone de leche y gelatina sazonadas con vainilla. En la capilla nos retuvieron 20 minutos más que de costumbre para oír un sermón sobre las mujeres femeninas. Y por último, justo cuando me sentaba con un suspiro de alivio para mi bien ganada hora de lectura del retrato de una dama de Henry James, una chica llamada Ackerley, que se sienta a mi lado en la clase de latín porque el nombre empieza con A, vino a preguntarme si la lección de mañana empieza en el párrafo 69 o en el 70. Y se quedó una hora. Es tan fea y antipática la pobrecita que ojalá la señora Lipet me hubiera puesto Sabrisky. Recién se va. Sabrisky con Z. Para estar de últimas. ¿Cómo lo ves? ¿Alguna vez oyó usted semejante lista de calamidades? No son las grandes catástrofes de la vida las que exigen carácter. Cualquiera sería capaz de elevarse para hacer frente con valor a una gran crisis, pero encarar las mezquinas contrariedades cotidianas con alegría. Eso sí que requiere coraje. Ese es el tipo de carácter que yo me propongo adquirir. Fingiré que todavía la vida es un juego que debo jugar con tanta habilidad y justicia como me sea posible. Si gano, me encogeré de hombros y soltaré la risa. Y si pierdo, también. Sea como fuere, no pienso perder mi espíritu deportivo. Nunca me oirá usted proferir otra queja, papáito querido, porque Julia lleve medias de seda o porque el techo caiga en cien pies. Siempre suya. Judy. Conteste pronto. Al señor papadito piernas largas, 7 de mayo, 27 de mayo. Muy señor mío. Acabo de recibir una carta de la señora Lipet. Espera que me porte bien. En conducta y en el estudio. Como piensa que no tendré. ¿A dónde ir este verano? ¿Me permitirá volver al asilo y trabajar por mi pensión hasta que las clases comiencen de nuevo? Odio el asilo, John Grier. Preferiría morirme antes que volver allí. Sinceramente suya, Herushabot. Cher querido papaito James Longis, piernas largas. Vos ustedes un amor. Jesuís tres, Estoy muy feliz por el asunto de la granja. Jamás de vid, nunca mi vida he estado en una granja. Detestaría retornar a volver al asilo John Greer, lavar platos, toilet, todo el verano. Correría el riesgo que sucediera que el que chose algo espantoso. Parece que ya perdus moa ti, dua porque he perdido mi modestia de antes. Y tendría miedo de que en algún día se me volaran los pájaros e hicieran ñicos todas las tazas y platos de la mansión de la casa. Perdón. Perdón por la brevedad y el papel. Jene pas. Yo no puedo enviarle más novelas, noticias mías. Parece que yo, porque estoy en clase de francés, allá el peor que monsieur de profesor, y tengo miedo que el profesor me vaya a llamar. Toy de suite. Enseguida. Así fue. Are hasta la vista. Gibo Saimi, Beacup, lo quiero mucho. Judy, 30 de mayo. Querido papayito, piernas largas. ¿Ha visto usted alguna vez el terreno y las instalaciones de la universidad? Se trata de una pregunta meramente retórica y no tiene por qué preocuparlo. En mayo esto es verdadero paraíso y los arbustos están en flor, los árboles de un verde joven precioso y hasta los viejos pinos parecen nuevos y frescos. El césped está salpicado de dientes de león amarillos y de chicas vestidas de celeste, blanco y rosa. Todo el mundo está jovial y despreocupado ya que se acercan las vacaciones. Y ante perspectiva, los exámenes no cuentan. ¿Verdad que es el estado de ánimo ideal? Y yo, papáito, soy la más feliz de todas estas chicas felices. Porque no estoy más en el asilo. En el asilo. Y porque no soy niñera. Ni dactilógrafa. Ni tenedora de libros. Esas son las cosas que habría debido de ser. De no haber sido por usted. Me arrepiento ahora de mis anteriores picardías. Me arrepiento de haber sido impertinente con la señora Lippet. Me arrepiento de haber llenado de la azucarera con sal alguna que otra rara vez. Me arrepiento de haber hecho morisquetas a espaldas de los síndicos. De ahora en adelante voy a ser buena y dulce y amable con todo el mundo precisamente porque soy tan feliz y este verano voy a escribir y a escribir y a escribir. Y así comenzará mi carrera de gran escritora. ¿Le parece que me. me colocó demasiado arriba para empezar? No se inquiete, es que se me está desarrollando un carácter hermoso que decae algo cuando hiela y hace frío, pero que renace cuando sale el sol. Creo que eso mismo le sucede a todo el mundo. No estoy de acuerdo con la teoría de que la adversidad, las penas y las frustraciones desarrollen la fuerza moral de la gente. Por el contrario, creo que son las personas felices las que rebosan de bondad. No tengo fe en los misántropos. Hermosa palabra, la acabo de aprender. De verdad que no es usted un misántropo, papáito. Empecé a escribirle en el parque del colegio y me desvié. Pero como me gustaría que viniese a visitarme y me dejase guiarlo y mostrarle los edificios. Ahí está la biblioteca y aquella es la usina de gas. Papáito querido, el edificio gótico de la izquierda es el gimnasio y el tudor romántico del lado es la nueva enfermería. Soy muy buena, Cicerone, y he hecho ese papel toda mi vida, desde cuando le mostraba el asilo a las visitas y hoy me ha pasado todo el día haciéndolo aquí en el colegio. De veras, papaito, como un hombre. Fue una gran experiencia en mi vida. Había hablado con ningún hombre excepto con los síndicos y ellos no cuentan, perdóneme, papaito. No es mi intención ofenderlo cuando insulto a los síndicos, no creo que usted sea uno de ellos, sino diferente. Fue solo por accidente que usted viniera a formar parte del Consejo de Síndicos. El verdadero síndico es gordo, pomposo y benevolente. La acaricia a uno la cabeza y lleva reloj con cadena de oro. Esto parece un escarabajo de verano, pero quiere ser un retrato de cualquier síndico menos usted. Pero recapitulemos. Hoy en día... Estuve paseando y tomando el té con un hombre, y un hombre muy superior a saber, con el señor Jervis Pendleton, de la casa de Julia, en realidad su tío. Un individuo alto como usted, como había venido a la ciudad por negocios, se le ocurrió visitar a la sobrina. Es el hermano menor del padre de Julia, pero no la trata mucho. Parece que le echó una mirada cuando ella nació y decidió que no le gustaba y desde entonces no la tuve en cuenta para nada. De todos modos allí estaba, en la sala, muy correctamente vestido de sombrero, bastón y guantes, y Julia y Sally con clases de séptima hora a las que no podían faltar. De modo que Julia entró como una bala en mi cuarto rogándome que le paseara al tío por el parque y se lo devolviese intacto al terminar la séptima hora. Por complacer la acepté, aunque sin ningún entusiasmo, ya que los Pendleton no me gustan nada. Pero resultó ser un encanto de persona, un verdadero ser humano, y para nada un Pendleton. Los pasamos a la ni maravillas, me dejó loca de ganas de tener un tío. ¿Le mostraría hacer de cuenta que es usted mi tío? Creo que son parientes superiores a las abuelas. El señor Pendleton me hacía acordar de usted como era hace veinte años. Papayito, como verá, lo conozco íntimamente, aunque nunca lo haya visto. Jervis es alto y más bien flaco, de piel oscura, llena de arruguitas y tiene la sonrisa más cómica que se pueda usted imaginar. De esas que nunca aparecen en la superficie, sino que se producen en plieguecitos desde la comisura de los labios. Y desde el primer momento le hace sentir a una como si la hubiese conocido de toda la vida. Es muy sociable. Recorrimos todo el colegio, desde el vestíbulo hasta el campo de gimnasia. Por último me dijo que se sentía muy débil, que tenía que tomar el té. Me propuso que fuéramos a la hostería que quedaba a la salida del parque junto al camino de pepinos. Dije pinos. Le dije que debíamos volver a buscar a Julia y salí pero me contestó que no le gustaba que sus sobrinas tomaran mucho té porque las ponía nerviosas, de modo que nos escapamos a tomarnos té con scones y mermelada, helado, torta. Todo en una mesita preciosa en el balcón. La hostería por suerte estaba casi vacía, pues estamos a fin de mes y las mensualidades andan por el suelo. Nos divertimos en grande. Pero en cuanto estuvimos de vuelta, Jervis se vio obligado a correr para alcanzar el tren y apenas si vio la pobre Julia, que estaba furiosa conmigo por habérmelo llevado, parece que se trataba de un tío muy rico e importante. Sentí gran alivio al saber que era rico, ya que el té, con todos los aditamentos, había costado 60 y cinco centavos por cabeza. Esta mañana, lunes, llegaron por expreso tres cajas de bombones para Julia y Sally y yo. ¿Qué le parece, papaito? Que la pobrecita Jerusha Abbott reciba bombones de un caballero. Me estoy empezando a sentir como una chica de verdad y no como una exposita. Me gustaría que un día de estos viniera a tomar el té, a ver si también usted me gusta. Aunque si no llegara a gustarme sería horrible. Pero estoy segura de que sí, que me va a gustar mucho. Bueno. Mes compliments. Saludos. Jamás te olvidaré. Postdata. Al mirarme en el espejo esta mañana, descubrí un hoyuelo nuevo que no había visto antes. Es muy curioso. ¿De dónde cree usted que habrá salido?